ongi etorriak, hasiko gea. Ez dakit, protokoloarena edo, baina, bueno, nire burua aurkeztuko dut. Eta gero, Asune Ventura berea aurkeztuko dut ere. Os decía que, bueno, no sé cómo va muy bien lo del protocolo, pero... El protocolo, pero voy a hacer un poco de presentadora, presentándome a mí misma y luego presentándole a Asun Ventura. Mi nombre es Arantza Campos y soy, bueno, he sido invitada como codirectora del máster en Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco. Con el objeto, por una parte, de demostrar cuál es la colaboración de ese máster con este ayuntamiento, o por lo menos con el Servicio de Igualdad de este ayuntamiento, y luego también con la voluntad de, bueno, explicar, comentaros un poco qué es lo del máster, por qué surgió y qué sentido tiene. La colaboración entre, bueno, algunas de las mujeres que son agentes de igualdad hoy en día en el Ayuntamiento de Gasteiz se han formado en ese máster y otras son profesoras de ese máster, y a raíz de esos vínculos, cuando decidieron abrir esta iniciativa en el Ayuntamiento de Gasteiz de organizar unas becas para que se investigara sobre la ciudad desde, no sé si desde la perspectiva de género, si la perspectiva feminista, si de la igualdad de mujeres y hombres, bueno, eso luego si queréis hablamos, pero nos pidieron al máster que colaboráramos como para formar parte del jurado y así poder emitir, hacer la selección. Entonces esa es la función. El máster tiene que ver con un compromiso muy relevante de crear una figura profesional altamente cualificada. Y para eso hace falta, o sea, con la formación. Es fundamental porque cuando después de la conferencia de Pekín se empezaron a implementar en Europa políticas de igualdad institucionales, nadie tenía muy claro cómo que era eso de las políticas de igualdad de hombres y mujeres. Y las mujeres políticas en su día, entre ellas la directora de Emakunde, Txaro Arteaga, dijo, es que queremos implementar políticas de igualdad y resulta que la gente con la que tenemos que trabajar, en vez de llevar adelante las políticas, vamos para atrás porque no saben. Entonces, por favor, solicito a la universidad que se creara una formación para formar profesionales preparadas para llevar adelante estas políticas. Y esa es la función de este máster, es el compromiso con la creación de una figura profesional digna, que esté reconocida, que esté adecuadamente introducida en el aparato institucional de nuestra comunidad, que laboralmente esté considerada con sus homólogos o homólogas actividades dentro de la institución, y lo que desde la universidad garantizamos, y así fue desde hace 22 años que iniciamos esta aventura y que ininterrumpidamente se ha hecho año tras año superando todas las dificultades, es formar con tres intenciones diferentes. Una formación básica feminista, y luego tres patas. Una, formar gente para que haga políticas públicas de igualdad en la administración, otra en la empresa y otra en educación. En este largo recorrido afortunadamente se han aprobado leyes que hoy en día ya no es ni el voluntarismo político de algunas que desde las instituciones pretendían incentivar o llevar adelante estas políticas, sino que afortunadamente hoy en día son por ley. Entonces, también la formación para
todavía no hemos conseguido una figura profesional claramente definida, pero bueno, seguimos, estamos en ello. Lo que sí hacemos clarísimamente es una formación de calidad y me explico. Parece que de esto la igualdad de las mujeres y hombres sabe todo el mundo, ¿no? Y que va, con más o menos tener como una idea tal, pues se puede hacer cualquier cosa. Esto es mentira. Se ha creado conocimiento, el feminismo ha creado conocimiento y ha desarrollado conocimiento de las políticas públicas y hay que conocerlo. Y hay que conocerlo además en profundidad, ¿no? Una formación de 2 horitas, 3 horitas. Este máster surgió con la clara voluntad de dar una buena formación. De hecho, la primera edición fueron 200 créditos porque estaba todo, bueno, hasta que terminó. Hoy en día los másteres tienen 60, pero la primera promoción hizo 2 años y cada año hizo 100 créditos. O sea, que el compromiso con tener un conocimiento en profundidad fue muy importante. Y la segunda garantía es que todas y cada una de las personas que son docentes en ese máster son expertas en la materia que dan. O sea, la universidad a veces tiene expertas en el sentido de que han creado buena parte de ese conocimiento, no solo que lo conocen, sino que además lo han creado. La universidad muchas veces pasa, bueno, pues hay manuales, tienes una formación, pero te toca dar una asignatura, entonces no, en este máster eso no pasa y eso nos congratula bastante. Y bueno, como me han dicho que tenía que hablar 10 minutos y no sé si los he agotado o no, pero por si los he agotado, quiero presentar ahora a Asun Ventura Fran. Lo primero, como una amiga, tuvimos ya hace bastantes años la fortuna de encontrarnos por la academia y desde ese momento, bueno, pues nos mantenemos en contacto y pertenecemos, y sobre todo ella, ahora os voy a contar muchas de las maravillas que ella hizo su tesis con Celia Amorós. Eso me parece ya una carta de presentación, vamos, no sé si habrá muchas mejores. Ella es profesora en la universidad, no sé si primero de Valencia y luego de Castellón o solo de Castellón, de Derecho Constitucional. Es una de las, no solamente una de las miembros de la red feminista de constitucionalistas del Estado, sino también una de las que la impulsó y la creó. Y bueno, investigadora incansable, docente excelente y sobre todo yo creo que con una gran, ahora que estamos en este contexto de las políticas públicas, con una gran visión de lo que es más importante. Yo creo que un proyecto que pasará la historia ahora que todo el rato está, no sé si existe la historia, si no existe, si se pasa o no se pasa, pero con muy buen criterio y en clave universitaria dijo que investigábamos, que teníamos másteres, pero que todo eso llegaba a la gente que ya había recorrido un camino y que la gente que no lo había recorrido no llegaba. Entonces propuso, no solo ella, pero como una de las propulsoras, la realización de un manual de derecho constitucional, o sea, un manual al uso que se usan en las universidades de derecho constitucional con el temario que la legislación dice que se debe dar en esa asignatura, pero desde la perspectiva de género. Y afortunadamente ese manual, 2 tomos considerables, uno de teoría general de derecho constitucional y otro sobre los derechos fundamentales, ya han visto la luz y bueno, es un gran legado. Y sin más, le cedo la palabra a ella, que os va a hablar de, bueno, se van a dar unas becas de investigación y os va a hablar sobre la investigación feminista, investigación con perspectiva de género. Millasca. No sé si está acabando así. Bueno, buenas tardes a todas. Agradecer a la escuela que me hayáis invitado a participar esta tarde en la realización de esta entrega de premios. Felicito a las premiadas y al premiado, creo que hay un premiado también. Y agradezco sobre todo a Arantxa su presentación, porque
Efectivamente, somos amigas, nos conocimos en el feminismo y continuamos en esta cuestión. Y es verdad que no tanto, no sé si para la historia, pero el tema del manual es una cuestión que a mí estoy muy contenta porque yo creo que fue un poco la red, pero no soñábamos que en algún momento existiera un manual de derecho constitucional con perspectiva de género. De hecho, creo que no hay otro en el mundo, me parece. No hemos buscado, en Europa no, en Latinoamérica tampoco, en Estados Unidos tampoco. Porque, como ahora iré contando un poco, la investigación feminista o con perspectiva de género se ha mantenido un poco en los márgenes de la academia, empezó en los márgenes de la academia, impulsado por feministas, que son aquellas personas que ya conocen el tema y que lo trabajan, pero, y ahora es verdad que hay como una explosión, pero todo lo que se llama investigación feminista no lo es, y yo creo que la investigación feminista tiene muchos inconvenientes y ha tenido muchos obstáculos, pero hay uno que para mí es fundamental, y es que todavía en las universidades no se da formación de manera transversal con perspectiva de género o feminista. Es decir, que si no enseñamos en las universidades a cada uno de los ámbitos, los jueces y las juezas salen sin formación, por tanto, aplican el derecho con una perspectiva masculina, en general, hay alguien que también sabe, y aceptan propuestas de la sociedad o de algunos investigadores como el síndrome del SAP, creen que los maltratadores pueden ser buenos padres y entienden el consentimiento de las mujeres como una lucha cuerpo a cuerpo entre un violador y una mujer, por ejemplo. Es verdad que tampoco los cargos públicos, que de alguna manera tienen formación académica, tampoco conocen, tampoco han aprendido ni les han enseñado la igualdad de mujeres y hombres, por tanto, cuando van a hacer políticas públicas y van a desempeñar cargos públicos, tampoco tienen formación. Los arquitectos tampoco saben de igualdad, por tanto, diseñan las ciudades y las casas, ahora también hay gente que sí, pero siguen siendo minoritarias. La medicina utiliza el cuerpo del hombre como sujeto de pruebas, diagnósticos, síntomas, etc. Carmen Bach, que es una conocida médica, dice que se mueren más mujeres de infarto de miocardio que hombres, siendo que las mujeres tienen menos infartos, pero como la sintomatología que se determinó era la propia de los hombres, las mujeres tienen otros síntomas, por tanto, cuando tienen un infarto no lo saben, tampoco los médicos y las médicas, y entonces pues hay más muertes de mujeres que de hombres. La ingeniería informática tampoco enseña a esta perspectiva de género y, por tanto, todos los programas informáticos que se diseñan no tienen esta perspectiva. Los economistas no saben tampoco y no introducen y no estudian y no enseñan todo lo que es la economía del cuidado, que es más de la mitad de lo que es la economía del mundo, ¿no? Los periodistas y las periodistas tampoco conocen esta temática, por tanto, escriben y dan información con ese sesgo masculino. Cuando son cosas relevantes de mujeres, normalmente van en los apartados de sociedad, no en las primeras páginas. Las tribus que desarrollan la inteligencia artificial tampoco están preparados con esa perspectiva de género, y ya sabéis que ahora el tema estrella es la perspectiva es la inteligencia artificial y estas tribus que responden a unas características básicamente hombres, blancos, jóvenes, hay pocas mujeres y pocos también personas que no sean de otro tipo de países o de características sexuales o raciales. Claro, si no hay formación
en las universidades, como sabéis, los centros públicos donde mayormente se practica la investigación en nuestro país es en las universidades, hay algún centro privado también, pero mayoritariamente en las universidades. Si no hay esta formación, ¿cómo se va a investigar? Si no has despertado el interés en las aulas, ¿cómo van a realizar este tipo de investigaciones? Por tanto, esta me parece una cuestión básica y nosotras somos un poco de las pioneras en exigir que se apliquen las leyes. Las leyes contemplan la obligatoriedad de que las universidades den formación de igualdad de mujeres y hombres, se investigue en igualdad de mujeres y hombres, y sin embargo, las universidades todavía no, en sus planes de estudio, de manera generalizada como tendría que ser, no tienen introducidas asignaturas ni tampoco controlan de manera transversal la enseñanza de estas temáticas. Hay algunas, normalmente donde hay mujeres feministas en esos planes de estudios se ha conseguido meter alguna asignatura, pero mayoritariamente los planes de estudio no tienen esa perspectiva. Por tanto, las leyes no se cumplen, lo digo así de claro, ¿no? Desde el año 2004 nuestro país, en la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, ya se incorporó esta obligatoriedad porque fueron feministas al Congreso a informar sobre la ley, feministas académicas, y dijeron allí en el Congreso, que no estaba, que había que meter esa obligatoriedad en las universidades, y finalmente se hizo una enmienda y acabó en el texto, pero luego no se ha cumplido. La Ley Orgánica de Igualdad también introduce esta obligatoriedad y tampoco se cumple. Y luego han sacado decretos y la Ley Orgánica de Universidades y tampoco se está cumpliendo con esas leyes. Por tanto, ese es un tema yo creo que fundamental, porque si no se enseña de manera transversal en todos los ámbitos académicos formación en igualdad de mujeres y hombres y la perspectiva feminista, es muy difícil que esa investigación se generalice y que todos los ámbitos de la investigación tienen que estar atravesados por la igualdad de mujeres y hombres y esa perspectiva feminista, porque si no, la ciencia es parcial, la ciencia que se está desarrollando, si no incluye a la mitad de la humanidad, desde luego es una ciencia parcial. ¿Cuándo empiezan las investigaciones feministas, más o menos? Pues en España podríamos decir, y en el resto del mundo prácticamente también, en los años 60, sobre todo en Estados Unidos y los países nórdicos, comienzan a investigar sobre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la academia. Y también en España, a finales de los años 60 y principios de los 70, comienzan a producirse una serie de feministas académicas. La investigación ha sido desarrollada por las feministas académicas en la investigación feminista o de las mujeres o del género, que se llama ahora, ¿no? Fijaros si queréis la curiosidad, porque contrariamente en la academia, cuando se abre alguna línea de investigación nueva, todo el mundo le interesa y está preocupado. Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, ¿no? Los de derecho, los de economía, todo el mundo ha introducido el tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, en los años 70 era una novedad la introducción de esa perspectiva feminista, la perspectiva de género, en la investigación. Y sin embargo, inmediatamente fue denostada toda la investigación, además con criterios muy poco científicos, porque cuando se habla de una investigación mala, se concreta cuál es esa investigación, cómo se ha hecho, y no todas las investigaciones de esa materia son malas, ¿no? Sin embargo, en aquellos momentos, y yo diría que todavía colea eso, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que cuando se ha incrementado la posibilidad de subvencionar proyectos con perspectiva de género, pues se ha ampliado un poco esa posibilidad de que hay muchos
digo, muchos hombres también en la academia y muchas mujeres que sin formación están pidiendo ese tipo de proyectos. Pero eso no significa que el análisis de esos proyectos se correspondan con los análisis feministas, porque hablar de mujeres no es hablar de feminismo, ¿eh? Y normalmente cuando se habla de perspectiva de género, muchos proyectos realmente no tienen esa perspectiva, lo que pasa es que sí que cuentan cuántas mujeres y hombres hay en cada uno de los ámbitos. Creo que un hecho muy importante, y seguramente estarás de acuerdo, Arantxa, para el nacimiento y el auge de la investigación feminista en España, fue la creación del Instituto de la Mujer. El Instituto de la Mujer, en los años 80, comienza su andadura y se da cuenta de que las académicas feministas están realizando una investigación que, sin embargo, no solamente no es reconocida, sino que es denostada, porque toda esa investigación era mala. De hecho, la gente que investigábamos en ese ámbito no se nos reconocía sexenios de investigación, nos decían que eso no servía para nada. Y yo creo que no solamente no nos beneficiaba, sino que nos perjudicaba. Y el Instituto lo que hizo fue negociar con el plan de investigación de I+D+I, un plan sectorial de investigación que gestionaba el propio Instituto con subvenciones del plan de investigación general. No por nada, sino porque el propio instituto creó unas comisiones de expertas que no habían en los comités científicos que analizaban los proyectos, no habían mujeres científicas, digo mujeres porque eran las mujeres las que estaban haciendo esto, y eso significó un impulso para la investigación desde la perspectiva de género. Sabéis que la investigación requiere de recursos y si los proyectos no se financian, no se pueden realizar. O es muy complicado, lo hemos hecho todo al margen de lo público, al margen del tema económico. Hemos seguido investigando, iniciamos formación no reglada, iniciamos investigación no reconocida, pero hemos ido trabajando en esta línea. ¿Cómo se plantearon las primeras feministas que empezaron a trabajar el tema de la investigación desde la perspectiva de género? ¿Cómo se planteaban abordar esta cuestión? Pues yo diría que habían como, en un primer momento, las grandes teóricas cuestionaron todo el entramado teórico de la sociedad occidental, de cómo se había ido desarrollando y teorizando la exclusión de las mujeres, que con los nuevos tiempos, a partir de la Revolución Francesa, que debía haberse producido ese cambio radical de la inclusión de ese concepto de igualdad omnicomprensivo de hombres y mujeres. Sin embargo, se iba excluyendo a las mujeres con los mismos argumentos que se utilizaban en la Edad Media para todos aquellos que no eran de la aristocracia y de la clase culta, digamos, ¿no? Es decir, las mujeres, Rousseau y todos los teóricos, las vinculaban a la naturaleza y a una cierta incapacidad para la comprensión de las grandes filosofías, y Rousseau es un típico teórico en el que, si lees El contrato social, no te darás cuenta, te darás cuenta que hay un ciudadano ideal detrás de ese contrato social que lo puede llevar a la práctica, pero realmente donde él se explicita claramente qué características tiene ese ciudadano es en la Educación del Emilio, donde dice claramente cuál es el papel de las mujeres en ese cambio filosófico democrático, y el papel de las mujeres es asistir a los hombres en todos los aspectos, para su sustento y mantenimiento, también para su deleite sexual. Lo dice así de claro, sin ningún tipo de problema. Pues bueno, las teóricas en un primer momento intentaron plantearse, vamos a cuestionar toda esta teorización teórica
para hacer una gran teoría sobre los estudios feministas y el cuestionamiento crítico de todo el sustento teórico de las sociedades. Eso era bastante complicado, porque era empezar como de nuevo de todo, y mientras tanto, en ese debate, aparecen posiciones un poco, digamos, más moderadas, pero que van en el sentido de decir, bueno, no sabemos si vamos a cuestionarlo todo de golpe, pero lo que sí vamos a hacer es, en cada ámbito, en cada área de conocimiento de las personas, de las mujeres que feministas que están trabajando en eso, vamos a cuestionar la teoría, el método que se ha utilizado, y se iba introduciendo esa perspectiva de género en cada uno de los ámbitos. Y eso realmente tuvo su efectividad y la ha tenido. Yo creo que la investigación se ha desarrollado de esta manera. Cada investigadora feminista en nuestro ámbito hemos empezado a cuestionar, nosotras, las de constitucional, el propio sujeto de la Constitución, y de por qué se ha excluido a las mujeres, y demostramos que las constituciones, el sujeto que tiene, el modelo que tienen detrás de esa norma, que parece que sea neutra y que esté incluida hombres y mujeres en igualdad de condiciones, realmente responde a un modelo de hombre blanco y con recursos económicos. Básicamente ese sería el ideal de la persona que puede dar cumplimiento a la Constitución de una manera veraz y efectiva. Pero, sin embargo, cuando el movimiento feminista comienza a reclamar, pues donde dice españoles están las españolas, donde dice hombres están las mujeres, y donde dice todos están todos y todas. Pero luego vamos desmenuzando y vemos que ahí siempre hay un hombre más o menos de estas características. En este manual tan interesante, que me parece a mí y a Arantxa también, no solamente analizamos desde esa posición crítica cuál es la regulación de la Constitución, sino que además al final de cada uno de los temas hacemos una propuesta de cómo debería cambiarse la Constitución para que realmente fuera una Constitución inclusiva de hombres y mujeres en cada uno de los artículos que tratamos. Porque estamos no solamente cuestionando la teoría, cuestionando el método, sino que aportando también esa visión de la teoría feminista que comprende a los hombres y a las mujeres. No quiero entrar en el debate, voy a decir solo para mí lo que es el género y cómo surge el género en este cuestionamiento crítico de todas las áreas de conocimiento. Surge y se expande el concepto de género como una categoría que en lo social se corresponde con la asignación de papeles en función del sexo. Eso es el nacimiento del concepto género. Luego, en ese género se ha abierto y cabe ahí de todo, pero ese es el origen de cómo nace el concepto género. La palabra género denota la manera en que las relaciones entre los sexos se producen y se institucionalizan. Es decir, hablar de género no es hablar de mujeres. Por eso decía que muchos de los proyectos de investigación, cuando se refieren al género, están hablando de mujeres, no están hablando de género. El género implica una relación entre hombres y mujeres de dominación y subordinación, y por tanto, para analizar o para realizar una investigación desde la perspectiva de género, hay que analizar la posición de los hombres y las mujeres en el ámbito correspondiente, partiendo de esa hipótesis de que los hombres son los dominantes y las mujeres las dominadas, y a partir de ahí es cuando hay que analizar y investigar esa relación. No sería correcto si no fuera así, porque hablar de las mujeres como subordinadas, tiene que haber un subordinador, ¿no? Porque a veces en todos los trabajos las mujeres sufren discriminación. Alguien está discriminando, alguien que tiene poder para discriminar está discriminando.
Por tanto, todas los y los ítems, digamos, para conocer si realmente una investigación introduce esa perspectiva es buscar esa relación entre dominantes y dominados y ver por qué, cuál es el origen, aplicar un método y establecer una algún tipo de aportación para modificar o para cambiar esa situación. La mirada de género no está supeditada a que la adopten solo las mujeres, que es lo que también hemos hecho, no por nada, sino porque no había hombres en aquel momento, pero lo pueden hacer perfectamente los hombres. No está dirigida exclusiva a las mujeres, sino que es un método y es una teoría que cualquiera que se la aprenda la puede desarrollar y la puede aplicar. Por tanto, no hay que habría también que incorporar y que los hombres se fueran incorporando a ese tipo de investigaciones. Otra de las cuestiones que también se dice mucho es, bueno, esto del género y de las feministas y de la teoría feminista tiene sentido en las ciencias sociales, ¿no? Todo lo que es derecho, filosofía, todo eso, pero ¿qué tiene que ver esa perspectiva feminista en las ciencias duras, que decimos nosotras, todo lo que serían las tecnologías? Y a veces se dice, ¿qué tiene que ver analizar la secuencia de los números primos o la calidad que contiene una piedra determinada con la perspectiva de género? ¿No? En principio, nada, ¿no? Pero claro, hay que distinguir entre lo que sería en este ámbito la teoría y lo que sería la ciencia aplicada. En la teoría, lo primero que habría que plantearse es introducir esa sistemática de análisis y también que las mujeres entren en esos ámbitos que están vetados, no directamente, pero sí indirectamente a las mujeres, porque las mujeres aportan, en la medida que tienen una formación diferente, aportan una visión diferente también de ver la piedra y los números alcalinos, a ver cómo los ven, cómo, y en definitiva aportarían el saber de la otra mitad de la población, de cómo interpretar y cómo analizar algo que parece que objetivamente no tiene nada que ver. A lo mejor sí, pero de entrada parece que en lo que es el aspecto más teórico no tendría tanta. Pero, no obstante, si las mujeres estuvieran ahí, seguramente esa visión aportarían, sumarían a esa visión de la que tienen los hombres más teóricos en el tema del ámbito de las ciencias duras. La otra cosa sería lo que es las investigaciones aplicadas, ¿no? Es decir, si realmente todas esas investigaciones de las ciencias STEM, que se llaman ahora, en realidad una parte es la teoría, pero la otra es para qué y cómo se aplican y para qué se aplican esas teorías y esa ciencia cómo se va a desarrollar. Esa ciencia, si no incorpora a la mitad de la población, sí, en realidad esa ciencia es para mejorar a la humanidad, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado, si los hombres tuvieran que quitar el polvo de la casa, ¿no? Aparecerían instrumentos que permitirían, ¿no? Parte de la ciencia, que ya está pasando, parte de la ciencia se encargaría de desarrollar tecnología para mejorar la vida de las personas. Y la vida de las personas son las mujeres también, que normalmente son las que se hacen cargo de todas las de todos los ámbitos de los cuidados, ¿no? En la ciencia de la salud, ya lo he dicho, ¿no? La ciencia de la salud es básico el que el objeto de estudio sea los cuerpos de las mujeres y de los hombres, porque hay grandes diferencias en los dos cuerpos y el desarrollo de enfermedades y la sintomatología son diferentes. Por tanto, en cualquiera de los ámbitos, en las ciencias sociales, en las ciencias jurídicas y en las ciencias económicas, es necesario esa introducción de la perspectiva de género.
¿Cómo se ha regulado el tema de la investigación en las normas, ¿no? Claro, primero las leyes empezaron con el tema de la docencia, que no se ha cumplido, tampoco la investigación se ha cumplido. Ahora hablaré también de los proyectos europeos y tampoco se están cumpliendo. Y en el ámbito de la investigación, yo señalaría la ley del 2011, que es de la ciencia, la tecnología y la innovación, que se incluyó, me consta por feministas académicas, una disposición adicional decimotercera en la que allí introducen la necesidad de la composición equilibrada en los equipos de investigación, la necesidad de introducir la perspectiva de género en el desarrollo de la investigación de manera transversal. Y también en una modificación de la ley posterior se introduce la posibilidad, el mecanismo de cómo se tiene que contratar a los investigadores y las investigadoras para que no se dé esa ceguera de género. No sé si recordaréis que hace unos años se hizo muy famoso que en Estados Unidos había una orquesta sinfónica que nunca entraba a mujeres. No sabía, y te pasaban exámenes y exámenes y no pasaban. Entonces decidieron poner que el tribunal no viera quién estaba tocando. Pusieron paraván y todos, haciendo las pruebas, tocaban detrás del paraván, con lo cual el tribunal no estaba condicionado por ese sesgo de género y empezaron a entrar mujeres en las orquestas filarmónicas, ¿no? Pues un poco en esa línea, es decir, la ley intenta establece una serie de mecanismos para que cuando se opte a plazas de investigación se establezcan mecanismos para que no se identifique las pruebas con la condición sexual de la persona y así poder tener una visión más neutra y cuando eso pasa, las mujeres entran. Pasó igual en el ámbito académico con el tema de las cátedras, ¿no? Cuando las cátedras dependían de un tribunal, bueno, la gente que iba tenía méritos, ¿sí? Tenías que ser titular de universidad, etcétera, tener una serie de requisitos, pero cuando los exámenes solamente se analizaban en un tribunal normalmente formado por catedráticos, porque son la mayoría de catedráticos, hay una inversa desproporción entre para ser catedrático catedrática tienes que ser titular y en titulares está muy más o menos equilibrado el hombres y mujeres, pero cuando se da el salto a las cátedras resulta que la mayoría son hombres. Es muy casual eso también, ¿no? ¿No? Y además, yo siempre lo digo porque me sorprendió mucho, hace muchos años hicimos una investigación en la Universidad de Valencia, la relación de los catedráticos y catedráticas con su situación personal, es decir, estaban casados, tenían hijos, si eso condicionaba el acceso o no a la cátedra. Pues bueno, en las mujeres siguen todas, ¿no? Todas las mujeres que tenían hijos tardaban mucho más las que eran catedráticas. A los hombres era al revés, cuanto más hijos tenían, es que era muy llamativo, cuanto más hijos tenían, más posibilidades eran catedráticos, como decías, a lo mejor con uno, con dos, no, si tenías, la mayoría tenían más de dos. Claro, eso tiene una lectura, desde luego, feminista, porque claro, ellas se dedicaban a los hijos y ellos se dedicaban a estudiar y a hacer el tema de las cátedras. Pues bueno, lo decía por esto, por el tema de la objetividad. Llega un momento que esto se plantea de una manera abierta y entonces se modifica la norma y para llegar a ser catedráticas y catedráticos hay que estar acreditados o acreditadas, es decir, hay que hacer un proceso a través de la NECA en la que tienes que cumplir una serie de objetivos, ¿eh? Y esos objetivos, cuando ya los tienes,
Entonces puedes optar a la cátedra. A partir de ahí, cuando se modificó eso, empezaron a haber más catedráticas. Eso significa que las mujeres sí que tenían esos requisitos, lo que pasa que, claro, el criterio de un tribunal con sesgo de género hacía que entre un opositor hombre y una mujer, bueno, ya ni se presentaban las mujeres ni nos presentábamos, porque para qué, no ibas a sacar nada. Entonces, en la medida que los procedimientos se van objetivando, y por eso se hace, la posibilidad de acceso a las cátedras, a todos los centros de investigación, se va a facilitar. Aún así, aparece el sesgo de género, como ahora os leeré. No sé cómo vamos de tiempo, pero... Yo me he despistado un poco. Yo también, pero bueno, me falta solo hablar un poco de Europa. 5 minutos. ¿10? Bueno, pues en base a esta ley, de alguna manera, se heredera también de toda la transformación en el ámbito europeo, que desde el año 83 se va analizando y realizando apuestas por el tema de la investigación y la investigación desde la perspectiva de género. Sabéis que es un principio fundamental de la Unión Europea, la igualdad de mujeres y hombres, y se han ido estableciendo programas de investigación, y de alguna manera esos programas de investigación van influyendo en el contenido de esos programas, van influyendo en los diferentes países que se van adoptando estrategias de investigación, en algunos casos regulación de la investigación con esa perspectiva que nos viene de Europa. La ley de la ciencia nos parece muy importante, pero ya os puedo decir que eso no, tampoco se cumple. Todavía yo en estos momentos estoy en el Consejo Jurídico Consultivo, que es un órgano asesor de la Administración Pública y del Gobierno valenciano, y cuando vienen normas relacionadas con el tema de la investigación, hay que incidir en que, oigan, acuérdense de que está la disposición adicional, y sin embargo, y en la mayoría de los sitios pasa igual. El hecho es que se ha aumentado un poco la relación de las mujeres investigadoras, pero un poco más en los grupos de investigación, pero los líderes de esos grupos de investigación siguen siendo los hombres. Pues bueno, en el ámbito europeo, como ya conoceréis, esa idea de la igualdad se ha ido transformando en todos los ámbitos y también en el ámbito de la investigación. Y me centraré un poquito en el programa Horizonte 2020, que acabó en el año 20 y que tenía como 3 pilares básicos, digamos, que era el que aumentar, era un proyecto europeo de mucha envergadura económica para financiar proyectos del ámbito europeo, aunque también se establecía la posibilidad de cooperación de países europeos con otros países fuera de la Unión Europea. Y este proyecto lo que hace es establece básicamente tres ejes, que son el que haya más mujeres en los grupos de investigación, que la perspectiva de género se aplique en todos los proyectos de investigación con independencia de la materia que sea, y también que todos los centros de investigación desarrollen y tengan planes de igualdad para poder ir institucionalmente también ir tomando decisiones en este sentido. Pues bueno, Europa tiene costumbre de realizar informes intermedios antes de acabar el plan y informes finales. El informe final no lo conozco todavía del 20, pero el informe intermedio, a pesar de todos estos ejes y de todas estas medidas que se habían adoptado, todavía el informe intermedio señala que solo un 25% de mujeres son responsables de proyectos, de estos proyectos Horizonte 2020. Es necesario desarrollar un sistema integrado de indicadores de género para hacer un seguimiento del personal de investigación e innovación. Mejorar el equilibrio de género en la toma de decisiones, solo un 37% son mujeres en las comisiones de evaluación.
Solo el 14% de los proyectos financiados muestran una amplia integración de la perspectiva de género. Es necesario también, dicen, desarrollar indicadores clave de resultados detallados sobre la integración del análisis de sexo-género en la investigación y aumentar la formación sobre género en los proyectos financiados. Esto es el informe intermedio, del 2020 que ya se ha acabado. Claro, el proyecto que está en marcha, digamos, que está en vigor, es el Horizonte Europa 21-27, y este Horizonte Europa 21-27 lo que hace es establecer medidas en el sentido que señala el informe intermedio. Adopta una serie de medidas para que se aumente el grupo de mujeres en los grupos de investigación, para fomentar el que haya más mujeres que sean las investigadoras principales de los proyectos, y también que los órganos investigadores establezcan planes de igualdad, medidas de acción positiva, para intentar incorporar esa visión de la investigación feminista. Aún así, alguna compañera nuestra, Nieves Saldaña, tiene un artículo muy interesante, es una profesora de la Red Feminista de Derecho Constitucional de Málaga, no, de Huelva, de la Universidad de Huelva, que ha publicado, creo que el año pasado, en el que analiza la evolución de estos programas europeos y llega a la conclusión, que a mí me parece muy interesante, es que no es suficiente los programas de investigación de la Unión Europea, sino que haría falta una directiva, el desarrollo de una directiva de investigación para que, adoptando toda esta serie de medidas, los Estados transpongan a nivel legislativo en sus propios países todas estas medidas para que se puedan llevar a la práctica en el ámbito también de cada Estado este objetivo final, que sería que aumente el número de investigadoras en los proyectos de investigación, aumente el número de investigadoras principales en los proyectos de investigación y que la investigación, toda la investigación, esté atravesada con esta perspectiva de género, y para eso hay que elaborar indicadores que digan si realmente se ha aplicado o no la perspectiva de género y si lo único que hace un proyecto es desagregar los datos por sexos, es lo que normalmente se hace. Bueno, pues muchas gracias por la atención y estoy contenta de estar aquí con la Arantxa sobre todo y también con todas vosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, arratsalde guztioi, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, bueno, dar las gracias a Arantxa y a Asun. La verdad es que, Asun, yo estaría horas escuchándote. O sea, a mí se me ha hecho cortita tu intervención, o sea que si hay oportunidad de volver a escucharte en otra ocasión, estaremos encantadas, porque ha sido un placer vuestra charla y el haber aprendido tantísimo y darnos cuenta de todo el camino que nos falta, ¿no?, todavía por recorrer, que nos falta un rato. Pero bueno, con mujeres como vosotras, el camino se va haciendo más corto también, así que muchas gracias. Bueno, y tengo también a mi lado a dos personas que también hacen ese camino más corto, ¿no?, con su trabajo y con algo tan interesante, ¿no?, con esos trabajos de investigación feminista que vamos a conocer ahora. Tengo a Arantxa Campos, que presenta... Perdón, Aitziar. Es que tengo aquí el guión y ya me pierdo. Aitziar Nanclares de Gamboa y Borja Muñoz. Que nos van a presentar, bueno, pues un análisis de materiales y recursos para la educación sexual en el ámbito escolar de Vitoria-Gasteiz desde una perspectiva sexológica, feminista e interseccional. No sé quién de los dos va a empezar primero. Sí, Aitziar, y luego, sí, pues cuando quieras. Vale, pues me casco. Me cobro un dado. bueno, vale, ni que también es cara que matea, vale, hemen egotea posible a industria guztioi, eta será grupo bat, hemen egotea, eta hauen gaien inguruan hausnartzea. Gaur aurkeztu nahi dugu gure burua sexualgo feminista boiera eta marika bezala, ze ikerketa honen markoan hori garrantzitsua da, eta ez ikertzaileak bezala. Ze, bueno, berria gara honetan eta
bueno, asko ikasi dugu egin dugun ibilbide honetan, eta osa aberasgarria izan da guretzako, bueno, ikertzeko prozesu horretan. Denbora elkartekoa gara, bai, eta horrela, saiatuko gara 15, 14 edo mailu ja minutu hau eta azaltzen gutxi gora bera egin duguna. Bueno, ikerketa hori kokatu dugu Gasteizko eskola eremuan, DBH mailan dauden hezkuntza sexualaren inguruko, liburuetan, sexu hezkuntzarako materialetan, eta gure ikuspegia ba sexologiko feminista eta intersekzionala izan da. Bueno, hau ikerketa egin dugu pizka bat amorrutik egin dugu. Amorrutik egin dugu ikerketa hau eta gure esperientzia pertsonala eta gure lan, que difícil es esto. Barkatu. Que saia da mire botea eta bueno. Orduan egin dugu ba gure kezkatitateak atera zaigu hau ikerketa, gure esperientzia pertsonalatik ba txikitan jaso genuena eskoletan eta ere gure lan eremuan ba ikusten duguna. Eta zergatik egin dugu gure ikerketa lehen titula egin dugu eta nondik nagoen. Eta hori, zergatik egin dugu, ba, batez ere arreta deitzeko eta bueno, ba, jartzeko arreta material hauetan, ze da gure granito darena, gauza asko egin behar dira, sexu hezkuntzaren inguruan, gu bereziki saiatu gara fijatzen sexu aniztasunaren trataeraren inguruan, eta bueno, somatu duguna da material falta ikaragarria dagoela eskoletan. Hori gure amorrua eta gure kezka horregatik eta sexu heziketa ere oso txikia edo oso murriztua dela eta gainera baldin badago sexu aniztasuna bueno, oso tratamendua oso eskasa edo oso izinbilizatua da horrela. Vale. Jarraituko duzu. Bai. Pizkate kaixo. Itziak esaten zuen bezala, gure begirada da sexologiatik eta feminismotik, guretzako hori da gure oinarria eta saiatu gea bi ikuspegi horiek uztartzen eta bueno, lehengo gauza egin genuna izan zen, bai fijatu, gu ikerlariak ez garen bezala, ba, fijatu gara bai ikerlari batzuk egin duten lana, eta hori ikertzerakoan, fijatu gara, zeran liburuak, liburuek bai deitu dutela arreta feminismoan, eta orduan bai feminismotik egin dela lan hori ikertzeana, ze tratamendua ematen zaion sexualistasunari ez hainbeste, baina bai zapalduak izan dien hainbat identitatei emakumeak hor barruan, eta orduan trataera hori zelakoa izan dan, salatuta izan da feminismotik, eta lanketa hori egin da, eta hori ikusi dugu hainbat liburuetan adibidez hori de lantzen dala, baina falta dela asko. Horregatik guretzako sexualistasuna zane ardatza, ez? Sexua heziketa oso gutxi zen, eta orduan bai ikusi dugu politiketan lortu dala hori txertatzea, zute Asunek esan duen moduan lehen, politika batzutan sartzen da, baina gero ez da gauzatzen, ez dugu ikusten, benetan ikastetxetan zelan tratatzen den sexualistasuna, zelan tratatzen den guztia, benetan ez da nabaritzen. Oso tailer gutxi, noizean behin, eta materialetan bueno, hori ez dugu ikusten, ez? Orduan, politika bai daz, baina implementatu behar dira eta gero ikastetzetan hori ikusin behar da. Eta ez da ikusten. Orduan, guk sexologia eta feminismoa zergatik, gainera badakigu, eta ez dakit hemen
eztabaida honetan bueno, ikusi duzuen edo ez, zelan sexologia eta feminismoa askotan talka egiten duten bi ikuspegiak diela, eta ordan, bueno, gu saiatu gea guretzako ez dira, ez dute talka egiten, baizik eta gustargarriak dira, de hecho oso komplementarioak direla uste dugu, sexologia daka ardatz moduan ulertzea zer gertatzen den mundua, sexutuak izate horrek zer esan nahi duen, eta feminismoa dator zapalkuntza, munduaren guztia zapalkuntza horiek pizkate kentzeko gainetik, ez? Orduan, feminismoari esker, bebai, sexologiari esker, moral sexualaren baitan egon den evoluzioa oso garrantzitsua izan da, eta orduan horrek guztiak dauka materialetan eta hezkuntzan beran ba, isla da, ez? Eta orduan, evoluzio horretan, moral sexualaren evoluzioan ikusi dugu zelan jarrerak sexualitatearekiko jundia aldatzen, ez? Eta jarrera horiek dira bai normatiboa, konbatiboa, konpensiboa, hori da sexologiaren ekarpen bat, bai? Eta normatiboa da zelan debekutik edo baimentzetik ulertzen den jarrera hori, debekua da ezin duzu hau egin, sexualitatea gaizki dago, sexuarremanak dira zer zikina, ez egin nago, bestea. Bizka bat, bueno, asko jaso dugun hezkuntza sexuala, ez? Baina hortik, eta bai feminismoari esker, baina bai, gure jendartean nolako den ikusita, pasarea beste mugimendu pendular batetik, ez? Beste puntura, jarrera permisibora, hau da, orain hau egin ahal da. Eta sexologiatik egiten den irakurketa honena da, eginan bultzatzen denaren edo egin alden hori soilik da debekuaren beste aldea. Ez, orduan egiten dena da, borrokatik behar da, beste gauza, hainbat gauza, ikustarazteko, baina sexologiatik planteatzen dena da beharrezko diela materialak eta sexu eziketa bat bueno, komprensiboa ditzen dena edo jarrera de kultibo ditzen da gazteleraz, lantze prozesuan akompainatzen duena sexualitatearen garapena. Ez? Orda, gure ikuspegia da, konbatiboa eta konprensiboa biak uztartu inbiar diela, vale? Ez soilik konprensiboa, ze konbatiboa ez baldin badugu martzan jartzen, azkenean, da pizka bat, ilusoa eta pentsatzea gauzak kenduko diela gainetik soilik kan konpainatzen, eta ez konbatiboak izan behar behar bai, baina ezin dugu asko jarrera konprensiboa. Bestela gertatuko zaigu gertatu dana, soilik jarrera konbatiboaten ondorioz, gertatzen dena bueno, ba, erreakzioa dagoela, eta hori da, gabiltzana ikusten, eta bintzat ikastetzetan sartzen garenok, bueno, baina jendartean, ez soilik ikastetzean, ikastetzeak dira jendartearen islada bat, ikusten ari gara zen horako erreakzioa dago, bai feminismoarekiko, bai seksualistasunarekiko, pentsatzen, ba hori, etorri gehala, ezabatzea emakumeak, etorri gehala gizonei esatea direla munduko gaiztoenak eta hori guztia. Eta bai, moralaren garapenaren kontu hori kontutan hartuta, bazegoen, justo transizioan, agertu zen liburu bat sexu eskuntzarako jarri dugula adibide gisa, aber deitzen zana, ja, transizio momentuan oso sexualitatea lantzen zuela modu oso zehatz baten eta nahiko ona, eta momentu horretan zeukan bueno, jendartearen babesa. Bai, egia da, erreakzio berdinarekin topatu zala. Orain gertatzen ari zaiguna da erreakzioa hor dagoela eta kolokan dago jendartearen babesa nun dagoen. Ze bai, egia da, feminismoarekin daukagula indar bat, baina egia da bai hauek erreakzio horretan pinparentala porno eskolarekin gertatu zana hemen Gasteizen adibidez, zelan jarri ziren honen kontra, eskolarekin gertatzen dena, feminista deritzaten batzuk transeskuidenteak diena bai, zelan dabiltzate bai ikastetzetara bidaltzen testu batzuk esanez seksologia edo seksualitatea lantzen dugunok gabiltzala indartzen emakumeen ezabatze hori, bueno, erreakzio asko daude eta horregatik bai ikerketa hau. Bai, eta gure buruari egin dizkiogun hainbat galdera, ba ikusteko aber zer nahi genuen edo nola nahi genuen ikertu edo aztertu, eta ikusteko ere ez bakarrik materialak, baizik eta
Gasteiz eremuan zen garrantzia ematen zaion sexu hezkuntzari. Orduan, hori, ba, zera, era, bueno, material horiek transversalean tratatzen badan sexu hezkuntza, ea material nahikoa dauden, lortzeko errazak diren, ea eguneratuak dauzen, edo ezertaz hitz egiten dute ere sexu heziketaz hitz egiten dutenean, kontrastaziozko informazioa alduten ala ez, eta bueno, iruditeri inklusiboa, plurala, eta bar, sortzen laguntzen baduten ala ez. Hori zen, igual, guretzako garrantzituena. Eta hori, errespetuari buruzko begirada sortzen laguntzen baduten ala ez. Gure hipotesi orokorra da, Vitoria Gasteizeko ikastetxeetan ikasleen sexu hezkuntzarako dauden materialek berdintasunari eta sexu anistasunarekiko errespeturi buruzko gutxieneko irizpideak edo asmoak urratzen dituzte. Eta hori da hipotesi orokorra, eta gero espezifiko batzuk ere egin ditugu laguntzeko lan, lanarekin aurrera jarraitzeko. Eta ere pos, liburuen kopurua, materialak ea kalitate zientifikoa zuten ala ez, sexologikoak dugun, edukiak sexualitatearen ikuspegi cis-hetero zentratua dute, eta sexu anistasunaz hitz egin duten aurreiritziak, bazterketak eta indarkeriak sortzen dituzten ikuspegi batetik. Eta gutxi direla eta eskuratzeko zaila. Barkatu ze oso azkar hon naiz, baina esken txun dut 5 minutu eta jarren ez dut. Orduan, azalduko dugu gutxi gora bera, zen nola egin dugun liburuen analisia, eta uste dugulako dela, bueno, sortu dugun tresna, bai, ikusteko, egokia dela ikusteko sexu materialak egokiak diren ikuspegi honetatik, ez? Orduan. Bale, lehenengoz, egin genuen bueno, materialak lortzeko eta berreskuratzeko bidali genuen email bat, bueno, bidali zuten hemendik hezkuntza sailatik eta berdintasun sailatik, ze uste genuen igual arreta gehiago jasoko genuela, eskatzen bi gauza, bat zerrenda bat materialekin eta beste bat formulario bat betetzea galdera batzuekin. Orduan, ez genuen erantzunik jaso eta erabaki genuen beste bide batetik jutea. Eta badeika egon ginen, eskola guztietara, guztiok superlanpetuta, oso zaila izan da aurkitzea, topatzeaten pertsona bat, hau informazioa zuena, ze ez dago antolatuta edo ez dago inor honetaz arduratzen denik. Orduan horregatik zaila izan da materialak lortzea. Alde batetik ez dagoelako materialasko eta beste aldetik, pues hori, ez dagoela oso ondo konektatua. Orduan, egin genuena, izan, bueno, jaso genituen batzuk, gehienak ziren gidak ikasleentzako, eta gehienak ba, emakume bizibilizazioaren inguruan. Baina sexu heziketaren inguruan eta ikaslei zuzendutakoak oso gutxi. Horregatik erabaki genuen, begiratzen esteketan eta gehienak ziren interneten bidez jarritakoak, eta estek asko zeuden edo deseguneratuak edo bakarri jartzen zan irudia, materialaren irudia, baina ezin zan hartu edo berreskuratu, ikusi. Orduan, aukeratu genituen batzuk, lau daude, oien, oza, esteka oien artean aurkitutakoak, eta beste batzu, bueno, bat, uste du, da gu ikusitakoa zentroetan. Eta gainera horrek piztu zitzaigun komo amorrua hau ikerketa egiteko. Eta hauek dira mota desberdinetakoak, lehenengoa da komiki bat, kondoiaren erabilaren inguruan, beste bat da sexu osasunaren inguruan, osakidetzakoa, gero lesbianismoa, batzuk ezagutzen duzu hemendik, tematikoa lesbofobiaren inguruan, tu cuerpo mola ere tematikoa, eta sexua para adolescentes dela bat
bai, hartzen duela sexu izate, osea, bai, sexu gisa, sexu sexuala bere osotasunean, baina bueno, nahiko ikuspegi potente. Eta jarri dugu hau adibide bezala, ikusteko ze sortu genituen tresna batzuk, hau ikertzeko, eta fijatzeko, pues, bai, lenguaian, lenguaiaren erabileran, ea nori zuzentzen zaion liburua, hirugarren pertsona generikoa hitz egiten duenean, nori zuzentzen zaion, eta gero zuzena denean eskei, mutilei, beste identitate batzuei, bueno, edo tamen euskera edo gaztelania edatzeita zegoen, edo zer, minutu da. Bueno, ba, edukiak ere sexu transanistasunaren trataera zelan eta irudiak. Grafiko batzuk jarri genituen pues, errazago ikusteko, eta gero ondorio bat material bakoitzeko. Eta bueno, ba, ikusteko zein graduan, hau dan, ikusteko ze graduan betetzen duen hauek itemak. Ikusi beharko duzu ikerketa. Eta ondorioak, ze... Ondorioak. Bai, bueno, irakurri beharko duzu hori. Ondorioetan zin mazi, ondorioak katastrofikoa dira, lehen aipatu dugu emindik alde bat. Bueno, material gehienak tematikoak dira, ez da bermatzen sexualizazunean ikuspegia, sexualitatea oso era murriztuan ulertzen da, gainera, osea, plazerra aipatzen da gaur egun, ez ez, orain dela hamarkada batzun ikusitako materialetan, igual plazerra ezen agertzen, baina gaur egun bai agertzen da plazerra, baina gorputzu galtzailean, osea, hau da, ugalketarekin zer ikusi kanataletan, osea, ikusi dezakegu LH zeigarren baiako liburuetan ugalketa praktikak, hau da, zarketa zakila zartzen vaginan, baina ez aizen da ikusi beste zerbez, klitoraren inguruan bai hitz egiten da, baina bai, soilik ugalketari buruz hitz egiterakoan, beste atal batzuk ez dira agertzen, uskia da gran desaparecido beti. Eta hori, eta be, asko kezkatzen gaituna da, liburuak ez da zela, eta gainena, badakugula, liburu, liburuekin gertatzen ari dana, ikerketan sakontzen dugu gehiago liburuen garrantzian, eta gainera ikusita liburuen kontra dagoen jarrera oldarkor bat estatuan hainbat tokitan, etxo Castellonen eta da bentzen egin zuzen. Eta hori, liburuak ez, baina oso konektatuta daude guztiak, eta horrek zer dakar nazinean pornografia dela gazten sexu eziketa nagusia, eta pornografia soilik izango balitz, bueno, baina ez daukate ezebez ulertzeko pornografia horretan gertatzen ari dana. Ez? Eta, bueno, guretzako oso garrantzua da remarkatzea hau, bukatzen dugu ikerketa modu nahiko bortitz batean, baina, bueno, garrantzitsua da guretzako aipatzea, askotan fisioterapeuta eta modelo fisioterapeuta eta inkluso patriarkatua zabaltzen dela gehiago biologiazko klase argun batean pornografian baino. Sexu desitek egizik eta gehiago. Zuberatzen zara. Es que de casco, bueno, ahora vamos a, no sé si está, sí, creo que ya está en pantalla, ¿no? Tenemos a Menchu Ramilo, que no puede estar de forma presencial hoy con nosotras y nosotros, y lo va a hacer a través de la pantalla. Ella nos va a presentar la genealogía de la autodefensa feminista para mujeres en Vitoria-Gasteiz y Araba. Una aproximación a sus protagonistas. Menchu, no sé si te vemos, no te vemos. Kaixo, arratsaldean. Siento no poder acompañaros esta tarde. Voy a aprovechar la tecnología para que un resumen de esta investigación llegue a todas vosotras. Espero que sea de vuestro interés y os animo a consultarla íntegramente en la web del Ayuntamiento de Gasteiz y estaré encantada de conocer vuestras impresiones sobre la misma. Me gustaría agradecer y homenajear de alguna manera a las mujeres del grupo de Mujeres de Zaramaga
que hace exactamente 40 años decidieron acompañar a mujeres que estaban siendo víctimas de agresiones sexistas. Y también me gustaría que esta investigación fuera un reconocimiento y un homenaje a las mujeres pioneras de las formaciones en autodefensa para mujeres en Vitoria-Gasteiz, en Álava y también en el resto del estado. Un saludo y espero que os parezca interesante esta investigación y disfrutéis de la misma manera que yo he estado disfrutando durante el trabajo de campo, sobre todo conociendo las historias de estas mujeres, y después la parte más laboriosa es la de sentarse, escribir y que lo que se ha escrito se comprenda y pueda servir para impulsar a la reflexión y a la acción. El propósito de esta investigación fue realizar una aproximación a la genealogía de la autodefensa feminista para mujeres en el municipio de Vitoria-Gasteiz y en Álava, para que forme parte de la memoria colectiva feminista escrita. Además, se analizó la llamada del movimiento feminista a organizar la autodefensa feminista para responder a las agresiones sexistas. Los objetivos propuestos fueron conocer el origen y la evolución de la autodefensa, haciendo un recorrido histórico por los hitos más importantes y por cómo ha ido evolucionando el concepto a lo largo del tiempo. Reconocer la labor realizada por las pioneras que iniciaron las formaciones en autodefensa para mujeres en Vitoria-Gasteiz y en Álava. Conocer, de forma exploratoria, la valoración que hacen de la autodefensa las pioneras, las formadoras, las participantes en talleres, las instituciones públicas y el movimiento feminista. Y finalmente, identificar acciones para la transferencia de esta investigación en la práctica, de cara a visibilizar la autodefensa feminista en el municipio vitoriano y en Álava, así como propuestas de debate para articular la autodefensa feminista. Se utilizaron las siguientes técnicas cualitativas de recopilación de información: revisión bibliográfica y documental. En el Centro de Documentación Maite Albiz de Bilbao se consultó mucha y valiosa documentación recopilada y archivada por la Asamblea de Mujeres de Álava sobre la temática antiagresiones y sobre las formaciones en autodefensa para mujeres. A lo largo de la historia se ha colectivizado la práctica del discurso y el uso de la autodefensa como herramienta política para conquistar derechos y para hacer frente a las violencias de los sistemas patriarcales, que protegen a los agresores y desprotegen a las víctimas sobrevivientes de agresiones psicológicas y o físicas por el hecho de ser mujeres o cuerpos subordinados, no hegemónicos, indignos de ser defendidos. Centrando la atención en hitos históricos del contexto occidental, las sufragistas inglesas aprendieron algunas técnicas de jiu-jitsu para defenderse frente a los ataques de los policías y otros agresores. En Alemania, en los años 20 y 30, militantes socialistas y comunistas se formaron para poder defenderse de los asaltos fascistas. En las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, las feministas de la segunda ola denunciaron la violencia sexual y se dieron cuenta de que, en muchos casos, los agresores no eran desconocidos, sino cercanos. Hay estudios que demuestran que las mujeres corren más riesgos dentro de la esfera privada que en el espacio público, a pesar de lo que pueda aparecer en los medios de comunicación. En los años 70 del siglo XX, en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania u Holanda, entre otros, aparecieron los primeros refugios para mujeres víctimas de agresiones por parte de sus parejas, y se activaron las primeras líneas telefónicas para atender a quienes sufrían agresiones sexuales. Las feministas dieron un paso más y no solo enfocaron su acción en denunciar las agresiones, acoger y proteger a las víctimas, sino que también desarrollaron instrumentos de prevención como soluciones prácticas para evitar agresiones por el hecho de ser mujeres. Así nacieron las primeras formaciones de autodefensa para mujeres, impartidas por mujeres que procedían de las artes marciales. Desarrollaron técnicas de defensa específicas y adaptadas para mujeres. Eran formaciones a nivel físico de lucha corporal para saber cómo defenderse y cómo atacar.
Los primeros talleres fueron una iniciativa arriesgada para las formadoras, ya que iban a contracorriente de las creencias populares y policiales de la época, que aseguraban la muerte a las mujeres que se resistieran durante una agresión. Hace exactamente 40 años, en el año 1982, un grupo de mujeres en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz comenzaron a acompañar a mujeres que sufrían agresiones machistas. Hicieron muchas acciones para visibilizar las agresiones machistas y la violencia de la publicidad y de los medios de comunicación hacia las mujeres, y reclamaron la necesidad de servicios públicos desde las instituciones para dar respuesta a esta violencia estructural hacia las mujeres. El grupo de mujeres de Zaramaga, posteriormente desde la Comisión Antiagresiones de Gasteiz, fue un grupo de presión importante para que las administraciones públicas crearan en un primer momento los servicios de atención a las mujeres y posteriormente las políticas públicas de igualdad. En los años 80 no existía aún el concepto de violencia de género, ni la sensibilidad social ni institucional que hay en la actualidad hacia la violencia sexista que diariamente sufrían y siguen sufriendo las mujeres. De manera que su labor activista fue esencial para comenzar a concienciar y a visibilizar la violencia contra las mujeres. Pusieron en marcha acciones directas que llamaron la atención y contribuyeron a sensibilizar a la sociedad conservadora vitoriana sobre este problema. Fue una conquista del movimiento feminista lograr que desde las instituciones se pusieran recursos para atender a las mujeres agredidas. Consiguieron que hacer frente a la violencia sexista entrara en la agenda política. En Vitoria-Gasteiz, el primer taller de autodefensa para mujeres se impartió en 1987 con la holandesa Luz Mas y la canaria Dolores Beltrán. Tras esa formación, unas cuantas mozas de Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Pamplona y Zaragoza decidieron formarse en artes marciales y asistieron en 1988 a una formación en Holanda de artes marciales específicas para mujeres. A finales de los años 80 del siglo XX, desde la Coordinadora Feminista de Navarra, las Comisiones Antiagresiones de las Asambleas de Mujeres de Álava y Vizcaya y también desde el Frente Feminista de Zaragoza, comenzaron a impartirse cursillos de autodefensa para mujeres por todo el Estado español. Elaboraron materiales comunes para impartir estas formaciones y se propusieron formar a futuras formadoras para crear una red a nivel estatal de grupos estables de autodefensa. Hasta el año 2007, la Asamblea de Mujeres de Álava impartió numerosos cursillos de autodefensa en Vitoria, Álava y por todo el Estado como colectivo. La Asamblea se convirtió en referente de la autodefensa a nivel estatal. Los discursos antiagresiones y la necesidad de que las mujeres denunciasen comenzaron a calar en la sociedad y a entrar en el debate público. A mediados de los años 90 del siglo XX, la violencia de género entró en la agenda institucional y comenzaron a destinarse recursos desde las instituciones públicas. La Asamblea logró primero subvenciones de Diputación y del Ayuntamiento de Gasteiz y posteriormente, con un convenio de colaboración con el Ayuntamiento, impartieron talleres en los centros cívicos de la ciudad. A partir del año 2008, los talleres y cursos cambian de denominación, de autodefensa para mujeres a autodefensa feminista para mujeres. Los imparten formadoras profesionales. Son talleres con una menor parte física y una mayor parte de reflexión y toma de conciencia sobre el marco político de la violencia sexista desde la teoría feminista. Desde 2018 se ponen en marcha grupos estables de autodefensa. Son procesos grupales de empoderamiento personal y colectivo para hacer frente a la violencia machista que se establecen en la Casa de las Mujeres. Por otro lado, desde el movimiento feminista, se comienza a utilizar el concepto autodefensa feminista, como llamada a organizar, activar y dar una respuesta colectiva ante la violencia sexista. El significado de autodefensa ha ido evolucionando en el tiempo. Consideramos importante transmitir qué significa el concepto en cada contexto.
Uno de los lemas utilizados por el movimiento feminista es «Ninguna agresión sin respuesta». Una respuesta posible a las agresiones, para evitarlas, defenderse de ellas o denunciarlas cuando se producen, es la autodefensa. El lema utilizado actualmente, «Erasoen aurrean», autodefensa feminista, sin el feminista, ya lo usaban la Comisión Antiagresiones de Vitoria-Gasteiz en 1989. Sin duda, la llamada a la autodefensa feminista para dar respuesta a las agresiones producidas es esencial, como muestra del rechazo social a la violencia estructural contra las mujeres. Sin embargo, el mayor potencial de la autodefensa feminista es el de ser una herramienta preventiva, que activa la conciencia feminista, dota de mayor seguridad en una misma y fomenta el apoyo colectivo, acompañarse, reflexionar juntas sobre cómo desmontar la socialización patriarcal, pensar juntas estrategias de defensa, verbal, emocional, física, despertar la conciencia feminista en nuestro entorno, porque merecemos vidas libres de violencias, y para trabajar en la prevención de la violencia es importante empezar con las niñas, desde 10 años o antes, y antes, mucho antes, habría que comenzar también con las madres, padres, abuelas, abuelos, sus tutoras, educadoras y demás personas de referencia. Esta historia sigue viva en los talleres de autodefensa, en las diversas llamadas del movimiento feminista a organizar la autodefensa feminista y en los grupos estables que se están creando como espacios seguros de encuentro y de apoyo para compartir estrategias que nos permitan identificar, prevenir y salir de situaciones que nos violentan, y también para soñar y poner en práctica la sororidad y el apoyo mutuo en las relaciones entre nosotras y con las demás personas. Lo deseable sería que, a mayor conciencia feminista, justicia social y vidas sin violencia, menor fuera la necesidad de autodefensa feminista. Mientras llega el momento en que la autodefensa feminista no sea necesaria, con el propósito de visibilizar esta herramienta de empoderamiento feminista para hacer frente a las violencias sexistas en el municipio de Vitoria-Gasteiz y en Álava, se proponen las siguientes acciones. Publicar una síntesis de este trabajo en revistas feministas. Crear el artículo de autodefensa feminista en Wikipedia. Entregar a las formadoras y a las participantes de los talleres este trabajo o una síntesis del mismo para contextualizar de dónde viene. Hacer un encuentro para abrir conversaciones y propuestas de futuro en torno a la autodefensa feminista en Vitoria-Gasteiz y en Álava. Y también hacer un encuentro anual para compartir experiencias de autodefensa y generar sinergias entre la Comisión de Autodefensa Feminista de Sorriñenea, el Grupo de Autodefensa para Chicas y el Movimiento Feminista. Este es el apartado de cualquier investigación que más me gusta escribir. Por resumirlas, quiero agradecer a las mujeres del Grupo de Zaramaga y a las de la Asamblea de Mujeres de Álava por los frutos que están dando vuestros años de debate, reflexión, activismo y autodefensa para mujeres. Gracias al Movimiento Feminista de Gasteiz por continuar reivindicando y actuando para lograr vidas libres de violencias de ningún tipo. Un agradecimiento muy especial a las pioneras de la autodefensa para mujeres en Gasteiz y Álava: Mila Zabala, Esther Ferreiro, Charo Ramírez, Amaya Lizoain, Eli Echeverría, Paca Robles, Paqui Díaz de Garayo y más colaboradoras. Muchas gracias por vuestra implicación y por transformar la rabia e indignación ante las agresiones hacia las mujeres en acciones que contribuyen a que nos sintamos más seguras y protagonistas de nuestras vidas. Gracias a todas las mujeres que se acercaron y se acercan al feminismo por medio de los talleres de autodefensa, construyendo nuevos imaginarios y maneras de ser y de relacionarse con ellas mismas y con el mundo. Este trabajo está dedicado a África Aznar Moriones. Que tu legado y tus deseos de relacionarnos con respeto, buen trato y reciprocidad nos acompañen siempre. Muchas gracias. A Borja Muñoz, que nos va a hablar también sobre su
sobre gizonez heterosexualen guraso desira ez patriarkalen iruditeriak zabaltzen. Ikuspegi intersezionala. Borja, cuando quieras. Bueno, kaixo berriro. Eskerrik asko, bueno, aukera bikoitza hau eskaintzeagatik. Azkenean, bueno, ikerlan feminista lehiaketa honetan, ba, azkenean bi ikerketetan parte hartzea, bueno, niretzako aukera paregabea izan da, oso oso eskertutan hau, gainera jakindaz posizioa okupatzen duen mundu honetan, eta bueno, oso oso eskertutan dago horretik. Oso eskertutan dago jamirai nire lagunei, hemen daudela, entorri dira. Nire bikotekideari, ze fokor da dela, berari esker lortu dela hau egitea kontra gindu marea. Eta nire lagunei itziarri bebai, hemen dagoelako, eta berari esker bebai lortu dute zentratzea bebai atentzio handia niretzako hain gai pertsonala den ikerketa honetan, oso, oso eskertuta nago. Bueno, Borja naiz, sexologoa eta baina bai militantea eta lehen hitzarek esan duen moduan ez naiz ikerlaria, ez dut sekula ez ikertu egin dute orain honetan. Orduan egia esan gainera testu inguratua gaurko ekitaldi honetan dela pixkate ikerketa feminista sustatzeko eta hori guztia, ba ez dakit ba, metodologikoki oso egokia den egin dudan lana, baina bueno, egita behin esatea dagoela oso zentrauta nire desira pertsonalean eta apostu pertsonal bat dela eta oso baliagarria izan da. Orduan ez dakitze punteraino aportatuko dioan ikerketa feminista arlo horri, baina behintzat hau da zaitu nahi zenik lan, ez? Sexologiatik egiten dut hau eta bueno, nik uste dute niretzako oso garrantzitsua den gaia da, bueno, galdetu dut nire buruari zer den hau, zer den aita izatea, zer da desira hau nundi dara torren eta hori guztia. Eta gainera nahiko kezkatuta, nik beti esaten dute, desde que soy marika tiempo completo, esaten dut, ze azkenengo urteetan zelan irudikatu dut nire aita izateko modu hori, ez? Osea, nire bizitzan betidanik nahi izan dut aita izan, eta baina azkenengo urteetan konturatu naiz ez dagoela imaginarioan aita izateko bueno, aukera asko, eta dazenak gainera edo topatu ditudanak daudela nahiko despolitizatuak. Eta nabil ikusten azkenengo urteetan zelan zabaltzen ari dien adibidez amatasun biboioen inguruan iniziatiba asko eta perspektiba feminista oso ondo kokatuta eta nintzut oso garrantzitsua dela egitea lan hau perspektiba horretatik, eta aitatasunaren inguruan ez dut hori topatu. Topatzen ditudan adibideak eta ikerketak dira oso akritikoak, eta ez dut etzertatzen orain azalduko ditudan ikuspegi batzuk, ez adibidez interseksionalitate hori, feminismoa edo gutxienez ez patriarkala izatea. Horregatik nahi izan dut lana hasi eta aurkezpen hau bebai, June Fernandezek esan dako esaldi honetan, ez? La decepcionante, aunque previsible, que en vez de extender las prácticas de la diversidad familiar y crianzas alternativas a la sociedad mayoritaria, la tendencia haya sido que la comunidad LGTB se imponga en los caminos más funcionales para el sistema. Azkenean, bueno, batzuntan bai kontutan hartu behar dugu, ez gatozela beti mundu aldatzera, baina bai dela aukera bat daukaguna, eta nahiz eta ez izan beti gure ardura, bueno, daukagula aukera hori egiteko, eta zaiatuko nahiz behintzat ikerketa honekin urratz bat ematea iruditegian zabalkuntza honetan. Orduan, izenburutik hasita, azaltzea izenburua irutu zaite nahiko garrantzitsua, zen gainera izenburuan ja adierazten ditut gauza batzuk agian problematikoak izan aldiela, eta beste batzuk, ba, bueno, zuhale eseskoekin topatzen gidala, eta batzutan
bueno, ezeskoekin zelan egin lan, ez? Orduan, lehenengo gauza da zeintzuk dira gizonak, ez? Zergatik esaten dut, zergatik zentratzen dut ikerketa gizonen eta zeintzuk dira gizon hauek. Esan behar dut ikerketan parte hartzen duten ahotsak, guztiak dira gizonak, gizon cis 7 ahots hartu ditut eta beste bat trans, eta gizon hitza aipatzen dut gehien bat bai feminismotik, genero ikuspegitik aipatu den bezala lehen, baina bai soziologiatik, esperientzia subjektibo moduan, bai, eta bakoitza zerean izendatzen duen bere burua gizon moduan erlazion oso konplexu baten munduan da zen iruditegi horiekin ukatze eta onartze prozesu baten amaiezina sortzen duena biografia sexuala edo beste perspektiba batzuetatik performatibitatea deitzen dana edo sexuazio prozesua edo gizarteratzea genero ikuspegitik, ez? Honek daka lotura oso handia urrengoa puntu honetan, ze aita imaginarioa beti da aita cis hetero eta maskulinoa hori guztia, eta bai egia da azkenengo urteetan feminismotik egin den lana eta aportazioa kristona izan da honetan, eta gizon heterosexual batzuk be bai daukate aukera gaur egun imaginatzeko euren burua modu ezberdin baten. Lana aipatzen dut, aitatasun hegemonikoa datorrela kontzeptu bat, datorrena maskulinitate hegemonikotik, kolokan jarri behar dien hegemoniak, ez, eta bai lanan pixka bat hori jartzen duen mahai gainean, zein da maskulinitate hegemoniko hori gaur egun, eta bidez Jokin Azpiazuk bere lanan adibidez aipatzen duen zerbait, eta bueno, kolokan jarri behar den zerbait, bai aitatasunarekin gertatzen da gauza berdina, zein da aitatasun hegemoniko hori. Eta, bueno, bizka bat nahi dut, bebai, landu, nahi izan dut, landu imaginarioa guztia, ez? Eta problematetzatu egin baten. Eta izen buruen ezeskoak, ez heterosexuala, ari ez, bueno, lehenik eta behin jarri dut ez heterosexuala, markatzeko modu apurtzaile moduan, disidentzia hori adierazteko moduan, heterosexualitatea dena jartzen dut bebai, zelan Monique Wittig aipatzen duen moduan, erabiltzen dut heterosexuala, ez praktika erotiko bat moduan, baizik eta pentsamendu soziopolitiko bat modua, estruktura moduan, eta hortik aldentzeko. Eta ez heterosexuala bebai, ze ez heterosexuala garenentzako nahiko zaila izan da kokatzea edo topatzea zein da gure identitatea, ez? Heterosexuala da hitz nahiko deskriptiboa, ez daka edukirik, eta baina homosexualitatearekin ez da gertatzen, homosexualitatea dau edukiz beteta, eta homosexuala izan da patologizatua askotan, orduan asko kostatzen zaigu esatea ni homosexuala naiz, sentitu barik pizkat kutsu patologizate bat dagoela hor. Marika oso hitz potente bat da, eta nik erabiltzen dudana, baina da bebai gerrarako presegon behar zaren identitate bat, egon behar zara horre indarrakin mantentzeko beti marika hori, eta gainera baliogarri da niretzako, baina ez diot inori onartuko niri deitzea marika, nahiz eta ni eraman kamitzeta bat marika jartzen duena, ez? Eta gehi jakin gertatzen dago zabera, gehi da gugandik sortutako zerbait, baina bebai gaur egun ez gara daude soilik patriarkatuan, kapitalismoan bebai, eta gehi hitza bebai lapurtuta izaten ari da, eta horregatik ez heterosexuala nola baiteko orfanda identitario baten kohatuta gaudelako, ez? Eta orduan imaginarioak zabaltzeana, imaginario marikan edo gehi edo heterosexual horretan cis munduan dau nahiko ez dago aitatasunik, ezabatuta dago, eta askotan identitatearen garapen horretan askotan aitatasuna diagur esatea da oinarria, ez? Eta imaginario transa zuzenean ez da existitzen aitatza ugaketarekin edo aitatasunarekin. Azkenengo urteetan zabaltzen ari dira beste esperientza batzuk, eta zaiatu naiz jasotzen, Lucas Platero egin du ikerketa bat oso interesantia
familia heterosexualen inguruan, Itziar Gandarias eta bere kide batekin, ez dugu gogoratzen izena, bebai beste ikerketa bat nahiko potentea egin dute honen inguruan, eta hori, ba guztia nahi izan dute karri Argentinatik bebai kristo lan adabitze egiten aitatasun maskulinoaren inguruan, eta orduan, bai, minutu eta esan izazin. Vale. Galderak egin dizkiot galdera batzu nire buruari, eta ausebia, zentzu dira heterosexualak ez diren gizon batzuen guraso desiraren eraikuntzan gehien eragiten duten faktoreak, zertan datza desio horrek, eta zentzu dira desira hori ahalbidetzen duten bideak eta testu inguruak. Eta bestalde, zein diskurtsoa ari dira lantzen heterosexualak ez diren gizonen eta transen gurazo deziraren inguruan. Ez, hau ez dira izan neuzkan hipotesiak, haidez bikotea jarretzen duela izaten ardatza, eta bikoteak dela giltza, bidea, eta bueno, ja, aukera bakarra irudikatzeko proiektu familiarrak. Zeran garapen teknikoek dakaten eragina, dela seguraz nire hipotesia zen, eta bueno, gero ikusi dut, hala dela, egiten duela da, familia nuklearren eredu ziziz heterosexuala sendotzen eta sakontzen duela horretan. Gero, LGTB-fobiak eta oztoko estrukturalak orokorrean ez direla, azkenean naiz eta hori egon horren guztian kontra hala ere desira sortzen da, agertzen da, hau guztian kontra. Eta gainera erronka moduan bizitzen da askotan, eta orduan horrek albidetzen du beste aukera batzuk sortzea eta beste bide batzuk aukeratzea askotan imaginatiboagoak edo. Transmisio genetikoa ez dakala zentzua, osea, lotura handirik gizon heterosexualen aitatasun desirarekin, hau da askotan aita irudikatzerakoan aita naizela zer da aita izatea gutxi batzuk lotzen dute hori transmisio genetikoarekin, aita izatea behintzat elkarrezketatuta izan duen gehienok aipatzen dute zaintza, norbait zaintzea eta ez lotura genetikoa. Eta bebaen neukan hipotesi moduan eta gero bebaik ikusi dudana, zelan diskurtso nagusiak dabitz indartzen horren esan dakoa, eta merkatuaz eta zientziak pisu handia dakate diskurtso garapen horretan, ez? Emanituan urratzak ez kontatu edo ez dakate, baina bueno, hau dena sortu zen egametik kosa prozesuan izarran antolatu genuen jardunaldi batzuk, eta jardunaldi horretan familiak eta hezkuntzak fizetora arauetik at deitzen zena, hor sortu ziren aliantza batzuk eta testu inguru, bueno, mahai inguru bat non elkarrenatu ziren esperientzia batzuk eta bizipen batzuk oso interesantiak, eta hor ezagutu nitun, bueno, pues, orain ikerketa honetan parte hartu duten pertsona gehienok, edo behintzat hortik atera ziren kontaktu guztiak, ez? Gero irakurri ditu asko honen inguruan pizka bat kokatzeko gaian, eta ikusi dut, bueno, desiraren inguruan, berez desiraren inguruan ez dagoela apenas ezebez, bai aita izatenen moduak, familia sortzeko moduak, eta guztia, baina ez desira, eta niri, bueno, desira da gehien erakartzen nagoena. Eta, bueno, kontaktuak zeintzuk izan dien ahotsak, bueno, Joseba, Nel, David, Unai, Jon, Xabi, Jose eta Luis, behiek izan dira partatu dutenak, oso eskertuta nago beraiekin, oso eskuzabalak izan dira, eta euren bizitzak kontatu diate, ia hasieratik ezer esan barik, eta gainera guztiok esanez ez dituztela euki erreferenterik, eta gero pentsatzen bereek ez direla erreferenteik inorentzako, baina hala ere garrantzitsua dela honen parte izatea, eta bueno, pues, agian bai izango dira erreferentea. Nire hasieratik esan diet, niretzako izan direla kriston erreferenteak, eta nirekin ja bete dutela egin behar hori erreferentialtasun hori, eta niretzak oso eskertu nago beraien. Zortzi elkarrizketa izan dira guztira, elkarrizketa horiek ordu eta erdi, bi ordu artean, eta gero analizia egin dut, kategoria batzuk atera ditut,
eta gehien bat ezinen inguruan atera dudana da testu inguruaren eragina. Ez naiz hartuko zera bakoitzean, baina bai hartuko zeintzuk atera ditut. Testu inguruaren eragina zelan eraikidan euren aitatasun dezira edo eta inkluso euren identitatea, marika moduan edo pertsona trans moduan. Nelen ibilbidea nahiko interesantia da, ze ez bitartasunetik pasa egin da gero maskulinitatea eta ekatasuna eta baina zelan harreman hori munduraekin. Desiraren jatorria, eta desiraren jatorria lantzerakoan muzu garrantzitsua dela aipatzea, inondik inora dela ikerketaren asmoa jakitea desiraren jatorria zein den, baizik eta honen inguruan eztabaidatzea. Hau da, atal honek bai erantzuten dio eztabaida horri kulturala edo naturala den, baina inongo erantzuna bihatzuko asmoekin, ez? Aita ni, horretia, zelan galdetu nire burua aita izan nahi zen, zer da aita izateko izatea niretzako, hemen ez, lehen esan duen moduan, ez? Guztiek jarri dute aita izatea ez dela ume bat eukitzea eta jazta, baizik eta zaintzea eta gotia hor, nire elkarrizketatuen artean, badago bat esaten duena, tener hijos no te hace padre. Eta teniz dut hori dela nahiko adierazgarria. Desiraren pistea, honekin ikertu dudana edo eztabaidatu duguna parte hartzaileekin, da noiz agertu da desira hori eurengan, ez? Noiz agertu da, betidanik izan duzu, piztu da momentu baten, eta horietako asko zuzenean ezabatuta izan dute, eta piztu da ba, aukera bat ikusterakoan. Eta berez, pasau da askoentzako, ezin eskoa izatetik batek esaten du, para mi erako muira Marte. Pudiera Marte? No, baina eta izan ala ez, tampoko lo behia. Eta bihurtu da posible, ez? Esperientza batzuekin. Zer da ere zieratzen duguna, familia bat sortzea, trastendentzia, bizirautea, komunitatea garatzea, edo gero maskulinitatea eta zazuna, hor oso garrantzitsua da adibidez trans ikuspegitik zelan gestatzea edo haurdunaldi maskulino bat irudikatzea oso zaila dela eta aitatasun trans historia batzuk hau aldarrekatzen ari dira. Iruditegi hori zabaltzea ez soilik eurentzako, baizik eta bebai kentzeko emakume zizen iruditegi ultra-generifikatua dagoen hori ama izatearen eredu hori modu bakar batean feminitatearen irudi top gisa. Terminologiaren inguruan bebai asko aitzen dugu, zenbat aita egonaldien, aita, aito, izan alnaiz ex-aita, aita oia, hori guztia, eta oso interesantia da tal hori, nire asko gustatzen zait, eta zer dan familia, ez? Ez da bai da oso potentea bebai eskubidea, edo, oza, desira eskubidea da, ez da eskubidea, eskubidea baldin bada, edo behar bat baldin bada, edo ordan zer egin behar da horretan, eta hau niretzako honen garrantzia honetan zegoen bebai, askotan eskubideen diskurtsoak oso arriskutsuak dira, ze ematen du eskubidea den heinean, orduan edo zer egin aldot lortzeko, ez? Eta orduan niretzako oso garrantzitsua da eragitea aitatasun ez heterosexualen diskurtsoetan, diskurtso politikoetan, gabitzen zuten behin eta berriro gurea izango balitz moduan gestazio subrogada moduko praktika batzuk. Asko gustatzen zait adibidez Sara La Fuente, Mercados, bueno, zertakitzen dut dugu horatzen nahi, nesu zait. Hor jartzen duen ez da bai da, ez, honen inguruan, biztut, urbildu behar gara gaiari, baina, bueno, nahi nun hau aipatu, bai, eta biztut, garrantzitsua dela, kritikoak izan behar dela honekin, ez. Horregatik dago, aptal oso bat zelan gauzatu, dure dezira hauek modu ez-patriarkal batean eta beldurren inguruan kezka bakarra edo kezkan nagusiena elkarrizketatuen artean izan da eskuin muturra eta diskurtso fasztisten goraka da eta zenolako eragina eukialduten hauek
gure proiektzio familiartan edo gure proiektzio guztia. Eta agustia ondoren moduan, bueno, horrakazue, irakurri ikerketa dagoenean, baina bai nahi nuke aipatu desiraren konplexutasuna eta komunitatean oinarritzen dela aitatasun ez heterosexualaren ideia eta denbora joan zait. Eskerrik asko. Ha sido también muy interesante. Muchísimas gracias a todas y todos por participar y bueno, enhorabuena por el premio también, desde luego. Y bueno, pues nos vemos el año que viene con otra jornada como esta. O sea que muchísimas gracias a todos y todas.